segunda, ¿dónde lo han visto? En la calle. Sí, oxigenoterapia sería un proceso, pero el segundo proceso, ¿cuál sería? Los mofleros. Un moflero tiene un tanque de oxígeno y un tanque de gas o un tanque de acetileno. Oxicorte se llama el proceso. Y entonces, ¿qué es el oxígeno, jóvenes? ¿Es un material combustible o qué es el oxígeno? Compañera, sujétala aquí, por favor. Fuerte, 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 fuerte. La gasolina, a temperatura ambiente está, ¿qué cosa? Está desprendiendo vapores. La gasolina por el color, por el aroma, pero lo más importante, está gasificando. La gasolina con un chisporroteo, yo la puedo incendiar. Si yo le soplo, ¿qué pasa, jóvenes? Si yo le soplo, le estoy avivando y se va a prender más. ¿Qué tengo que hacer para que se apague? Tengo que hacer la técnica de sofocación. Le tengo que quitar el oxígeno para que se pueda apagar. Si yo le soplo, estoy acelerando más el proceso de la combustión. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, de aquí, de los que estamos aquí adentro, ¿quién fuma? ¿Quién, jóvenes? Párate, párate para que me entiendan. Párate en la mesa por allá. Fíjense bien. Te vas a quemar, ¿eh? Ahí está, ahí está. En la película nosotros vemos que el malo avienta la gasolina, prende su cigarro, le fuma y lo deja caer. Lo avienta y explota. Sí. La pregunta es, si yo le acerco el cigarro a la gasolina, ¿lo prendo o no lo prendo? ¿Sí o no? No. No. Si yo le fumo el cigarro y la brasa la dejo al rojo vivo así. Cuidado, ¿Prende o no prende? Sí. Vamos a la parte de la experimentación. Levántela. Ay, señora, suelte. ¡Ay! Y vemos que, gracias, joven, vemos que la brasa se apagó ¿en dónde? Se apagó en el líquido de la gasolina. Pero ¿por qué, jóvenes? ¿Por qué se apagó? Debe de haber un porqué. ¿Por qué? No, si hay oxígeno, jefe. ¿Por qué se apagó? Ahorita, ¿qué pasa? En este experimento yo voy a simular lo siguiente. Voy a simular que tengo una cobija, una alfombra, la parte de un sillón y yo fumé un cigarro. Pero como ya soy un poquito borrachito, ¿qué pasó? Le doy una fumada y el cigarro se cae en la parte de las cobijas. Aquí vamos a tener una combustión sorda. La combustión sorda consiste en que no tenemos flamas, pero tenemos ¿qué cosa? Tenemos brasa. Y la persona que cayó inconsciente aquí porque ya estaba muy borracha, está respirando los productos de la combustión. Y al respirar los productos de la combustión, va a morir intoxicado por desplazamiento de oxígeno. Pero de repente alguien abre la puerta, alguien abre la ventana y ¿qué va a pasar? Le mete aire fresco y entre más aire fresco, el oxígeno va a ser un material ¿qué? Un material comburente, acelera, hace más ricas, hace más vivas las combustiones. Y vean lo que está pasando con la servilleta, se está empezando a quemar. Tenemos desprendimiento de humos y de gases y cuando yo le pongo el oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a prender de forma violenta. Lo que no prendía la gasolina, fíjense lo que pasa ahorita.
La prendo y esta prendida es de forma violenta. Llegan los bomberos y ¿qué van a hacer? Apagan. Pero si no hacen la técnica de remoción, ¿qué va a pasar? El material puede seguir prendiendo otra vez. Y aquí lo tenemos. Vean, ya lo mojamos. Y aunque está mojado el material, se sigue prendiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, jóvenes? La técnica de remoción. Primero lo mojo, lo enfrío y después hago la técnica de remoción. Removemos a manera de que no haya brasa. A manera de que no haya fumarolas, de que no haya brasas. Y hasta este momento podemos decir que el fuego se ha extinguido completamente. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Pregunta. La hoja está aquí, hacia esta altura, a esta altura. Le voy a poner una flama a la hoja, aquí así. La pregunta es, ¿se prende la hoja, sí o no? No. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque está, no puedo explicarlo, pero no se enciende. Va. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. 10 segundos, levanten la hoja, por favor. Ahí está, 10 segundos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vemos que la hoja se empieza a qué? Se empieza a oxidar, se empieza a calentar, pero no se prendió la hoja. ¿Por qué? Porque falta temperatura. ¿Por qué no se prendió la hoja? Porque para prender un material en estado sólido, una hoja, un papel, un cartón, una tela, un plástico, yo primero tengo que descomponerlo con temperatura. Uh-huh. A esa descomposición se le llama pirólisis. Yo necesito pirolizar el material. Una vez que yo pirolice el material, ¿qué va a pasar? Por aquí arriba va a empezar a salir humo, va a empezar a salir gases y la hoja se va a prender. Otra vez, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vean, gracias compañero, desprendimiento de humos y de gases y la hoja se prendió. Estamos, ¿qué cosa? Estamos pirolizando a los materiales, los estoy descomponiendo con la temperatura para que los materiales sólidos se prendan. Sí. ¿Por qué aquí se prende más rápido, miren? Por la descomposición de los materiales. ¿Por qué? La descomposición de los materiales. Por la descomposición de los materiales. Aquí las moléculas, aquí en medio, ¿cómo están las moléculas? Muy comprimidas. Apretadas, unidas, muy compactadas. Cuando yo hago esto, estoy haciendo o estoy abriendo unos espacios intermoleculares. Aquí hay unos pelitos, unas barbitas que no las vemos, son microscópicas, se combinan con el aire y aunado a la fuente externa de calor, son más susceptibles de ¿qué? De incendiarse, de prenderse. Y todos los materiales en estado sólido van a prender en dos presentaciones, con flama y con brasas. Y en las dos vamos a tener demasiada temperatura. Los plásticos. Aquí yo tengo un vaso de plástico que está en estado sólido. Cuando yo lo caliento, cuando yo lo pirolizo, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su estructura de sólido a líquido, se va a derretir. Y donde caiga la gota, vamos a tener un ¿qué? Un incendio. Vamos a tener otro incendio. Vean. Lo caliento. Y vean también los humos y los gases. ¿Cómo son más negros? Producto de un derivado del petróleo. Y empieza a cambiar su estructura, miren. Se empieza, esto no está derritiendo, ¿todos saben por qué? No está fallando el truco. A ver, un tantito. Ese no se derritió. Es el de las palomitas. Este y esta sí se derrite, miren,
Donde caiga la gota, ¿qué va a pasar? Vamos a tener otro incendio. Si la gota me cae en la piel, ¿qué creen que pase, jóvenes? Si la gota me cae en la piel, puede ser un incendio de primero o de segundo grado. Este es un ejemplo de un sólido extraordinario. Va a cambiar su estructura de sólido a líquido, se va a licuar el material.